Paola, se realizó en Reconquista la Feria de Carreras Decidir 2013 con una gran presencia de instituciones educativas, tanto del ámbito formal como del no formal. ¿Cómo estuvo la concurrencia de chicos y de familias que pasaron por el Sirio Libanés? No solo concurrió gente desde las escuelas, que era lo que estaba pautado, sino que hubo muchas familias, padres acompañando a los chicos, que eso era lo que estábamos haciendo hincapié también, que los padres acompañaran y lo hicieron. Durante todo el día miércoles y todo el día jueves hubo personas preguntando, recolectando folletos, deteniéndose en cada uno de los stands, investigando, preguntando sobre las diferentes alternativas que había. Ayer a las 8 de la noche cerramos la puerta para dar el cierre a Feria Las Carreras y hubo gente que lamentablemente quedó afuera. Y hubo otros que tuvimos que darle tiempo para que terminaran el recorrido, porque eran las 8 menos 5 y seguía entrando gente. O sea, estamos felices, felices, porque vino gente de todos lados. Objetivo cumplido, entonces. Ampliamente cumplido, ampliamente cumplido. Además, bueno, las instituciones aparentemente contentas, nos agradecieron. Errores ocurridos el año pasado fueron subsanados y fueron reconocidos, o sea que estamos muy contentos. ¿Hay alguna estimación del número de personas que pasaron por la feria? Sí, calculamos comentando entre los stands de las diferentes instituciones y nosotros también que pasaron más de 2.000 personas.